Vamos a leer Apocalipsis 6. También los hermanos de este asuntito, ¿cómo se llama? Data Show. Sería bueno que tuvieran una Biblia y para que lean, la vayan poniendo ahí mismo arriba. ¿No es cierto? No sepan, Álvaro o alguien que le diga cómo hacerlo. Pero se puede hacer teniendo una Biblia antigua ahí. En el data, la buscan los textos que yo voy a leer y los colocan aquí arriba. Apocalipsis 6, verso 9. Y Apocalipsis 4, verso 6. Voy a leer primeramente Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y el verso de Apocalipsis 4, capítulo, versículo 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tomen asiento, mi hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Creo que estamos contentos, estamos gozosos de que Dios nos tenga aquí en esta tarde. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos han venido contentos? Amén. Creyendo que Dios le hablará. Amén. Porque Dios no, nunca nos ha dejado. Somos nosotros los que lo dejamos a Él de lado. Bueno, estaba terminando el domingo aquí en la página 319 y luego en la página 328 tengo anotada la última fecha que estuve aquí hablándole, que fue viernes 9 del 04 del 04, o sea el 2004. Voy a estar leyendo lo mismo que ahora estoy leyendo. Quizás no nos acordamos, pero Dios tiene cada palabra para su tiempo. Quizás a usted no le gusta que le lean, pero recuerde que hay una bienaventuranza para el que oye. Amén. Quizás el que está hablándole aquí no tenga buena voz para hablarle, y quizás sea un poco tosco, pero lo que vale es que la podamos oírla. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios.
Y también hay una bienaventuranza para el que oye. Entonces Dios nos ayude esta tarde. Y Dios le ayude estos avisos que di. Amén. No quiero sacrificarlos con un día más de reunión, un día más de gasto. Quiero que ese mismo día domingo 29 tengamos cena. Y ya han visto por Facebook y han visto por algunos lados más que he puesto algunos parrafitos que el profeta dice que ojalá el día domingo ni vendamos. Estoy hablándole a los creyentes. Amén. Porque es un día dedicado al Todopoderoso. Es el día de la resurrección. Si allá se consagraba el día sábado la ley y no se podía caminar más de 40 pasos y todo lo que hacían en Israel, Dios me permitió ver dos sábados que estuve en Israel, Dios me permitió ver los creyentes en Israel encerrados en su sala todo el día y estaban ahí leyendo la Biblia y estudiándola. Amén. Ni estaban ni moviéndose. Y su siervo dice, y nuestro día de descanso es el día domingo. Amén. El primer día de la semana. Así que los hermanos que trabajan, no sé cómo se van a encontrar, oren mucho al Señor para que Dios le dé gracia. Amén. Dios le dé sabiduría. Amén. Porque si no tienen deuda y están trabajando nada más porque quieren trabajar, ante Dios no están bien. Si no tienen necesidad, es salvo que un hermano tenga necesidad. Dice el profeta, y hay que sacar eso de ahí, lo vamos a hacerlo, pero no por querer producirlo. Entonces Dios nos ayuda a todos nosotros. Amén, mi Dios. Ya se chingaron un poquito, pero no importa. Amén. Sí, le bajó la moral al tiro. Pero Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. Amén. Somos nosotros los flojos. Somos nosotros los quedados. Pero Dios es real. Dios es verdadero. Amén. Ya se chuparon mucho, ¿eh? Pero Dios nunca a usted y a mí nos va a dejar de lado. Pero Dios quiere que le obedezcamos. Amén. Amén. El diablo tenía sus cuatro bestias de colores cambiables sobre los cuales salió. Tenía sus cuatro bestias. Eran los tres que fueron colocados en el color de uno. Y formó ese caballo amarillo. Un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro. Y vimos que cada uno de ellos fue una etapa de su ministerio. Amén. Una etapa de la iglesia primitiva que se había formado en una denominación. Amén. El Nicea. La iglesia pentecostal original sobre la cual se derramó el Espíritu Santo, bajando, tomó un espíritu de anticristo y formó una organización. Y dio a luz a unas hijas de organización, cambiando su poder tres veces y lo juntó en uno. Así formó el caballo pálido o amarillo. Amén. Parece que no están todos con los sellos. Y luego le fue dado el nombre llamado muerte. Y lo cabalgó hasta la eternidad. Es tan claro como puede ser. Ahora noten, le he dado este caballo y lo está cabalgando. Dios también tiene como siempre. Ahora miren, cuando el anticristo apareció por primera vez, ¿en qué apareció? En un caballo blanco. Ven, pues tan inocente como pudo ser. Solo una doctrina en la iglesia.
deseaba compañerismo. El compañerismo suyo es con Cristo. Pero ellos querían un compañerismo, ¿ves? Ya no aguantaban, querían obtener. Pues ustedes saben cómo se forman bandos en la iglesia. Ustedes, pastores, saben eso. ¿Ven? Ellos, como ellos dicen, pájaros de un mismo plumaje. Pero hermano, si en verdad somos nacidos de nuevo, esa no es la actitud que debemos tomar. No, ven, no. Ahora nosotros, si vemos algo errado en nuestro hermano, simplemente oremos. Y mantengámonos esa cosa delante de Dios. Amén. Para mi hermano Toñito y mi hermano Abraham, que están atrás, les quiero decirle, mire, el diablo, mire cómo se mete. Ahí tenemos un problema de escritura. Y allá en Lanco, el caballero fue a hacer con el hermano, a hacer un asunto de una venta. Y la venta, la notaría le colocó que el hermano le vendía a la municipalidad. Y yo le dije, ¿y usted no estaba presente ahí antes de firmar, leer lo que le escriben? Y el hermano, mire, leyó todo y le dijo que fue a la notaría, le dijo que estaba mal redactado. Así que le pidieron, por favor, que no hablara con el notario, que ellos iban a hacer redactar de nuevo. Un error, ¿cómo? ¿Qué causa? ¿Qué daño causa futuro? Y ahora, un error, quizás no de nosotros, porque lo nombré a ellos, porque tenemos un problema de escritura, de compraventa. Un error nos puede hacer pensar mal de la otra persona. Y a veces la otra persona no es la que ha hecho lo culpable. Amén. Y eso es lo que ojalá Dios nos ayude a orar el uno por el otro. A veces hablamos cosas y a veces es el diablo que nos hace hacer cosas. Y juzgamos, como la escritura dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero juzgamos de acuerdo a la apariencia de lo que vemos. Y nos dejamos el juicio a Dios, mi hermano. Hay cosas que suceden en reos que se meten. Entonces ojalá Dios nos ayude a cada uno. A que Dios nos saque de todos esos enredos. Amén. Y podamos ver que la palabra es correcta. Ve, si vemos algo errado en nuestro hermano, simplemente oremos. Lo primero, oremos. No dice que debe hablarle al otro hermano. Aquí se dice esa palabra, no sea cuchento. A ver. El hermano Isaac Noriega, en una reunión de ministros, dijo que todos los hermanos estaban confesando, arreglando. Y se dio cuenta que un hermano no se reía nomás. Y tú, no, nada. ¿Y qué vas a hacer? Estoy esperando para salir, ir a conversar todo lo que ustedes han conversado. Amén. Entonces hay mucha gente que se admira mucho de la falla del otro y le saca el jugo. Pero lo que menos hace es orar. Pero somos buenos criticadores. Somos buenos para... Pero tenemos cuatro deditos que lo están acusando. Amén. Cuando nosotros debemos adorar primero. Y quizá en un momento determinado acercarnos al hermano y decirle por qué está cometiendo esa falla. Dice la escritura,
Si tú te acercas al hermano o a la hermana y ella no te oyere, llama a unos dos diáconos y hazlo con ella. Pero nosotros, hay muchos hermanos que son buenos para ir de casa en casa hablando y le sacan el jugo a otro. Y el pobre hermano no sabe ni que le están sacando el jugo. Cuando la Biblia dice que oremos. Amén. Y lo menos que hacemos es orar. Amén. Ve, hay bandos. Bando de doctrina. Hay bando de pensamiento. Hay bando de compañerismo. Ojalá que Dios nos ayude. Amén. Como yo tiempo atrás le llamaba, no le llamaba bando, sino que le llamaba, ¿cómo se acuerdan ustedes? Clanes sicilianos. ¿Ves? Y un día uno de estos clanes me dijo, hermano Flores, somos 17. Y el otro clan, estando aquí mismo en la iglesia, me dijo, somos 16 que nos vamos. ¿Ah? Los clanes siempre han existido. Amén. ¿Usted cree que en Sicilia? No, aquí también, hermano. Amén. Y los clanes, el principal presidente de esos clanes es el diablo. Amén. Ojalá que Dios los haga tirar. Amén. 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 Y aquí mi hermano Leiva. Él conoce lo que es el barrio bajo, ¿no es cierto, hermano Leiva? Yo también conocí lo que era el barrio bajo de la gente que trabajaba y también de la gente que no hablaba y llegaba y pegaba. Y conocí la gente que hablaba más y echaba a otros por cargo y él no hacía nada. También conocí en mis comités que estuve en reuniones. Conocí mucha gente que le gustaba hablarle al otro y a ese lo mandaba y él se quedaba atrás rezagado. Un espíritu comunista. Amén. Bando. Amén, amén. Me retiré de una junta de vecinos nada más que por los bandos. Y cuando se lo dije a todos, yo me retiro por esto, por esto y por esto. Entiéndame, hermano. Yo lo vi allá afuera, lo vi en mi escuela, lo veo aquí. Por eso que yo siempre estoy predicando y diciéndole, el único que nos puede sacar adelante es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es creerlo, es recibirlo. Es vivirlo. El único que puede sacar a la iglesia adelante es el Espíritu Santo. Amén. Pues el profeta dice, ve, pero sabemos cómo se forman bandos en la iglesia. ¿Te fijaste? Es que este diácono cometió este error, que este otro cometió, y al diácono no le dicen el error que cometió, pero lo hablan entre ellos, lo comentan entre ellos. Ustedes, pastores, saben eso. ¿Ven? Como ellos dicen, pájaros de un mismo plumaje. Pero hermano, si en verdad somos nacidos de nuevo, entonces un creyente nacido de nuevo va a cuidar. ¿Qué va a cuidar? La unidad del Espíritu. No se va a cuidar de él, se va a cuidar la unidad de Dios, mi hermano. Va a cuidar que ninguna palabra cause amargura a otro. Es como un día un hermano me dijo, no voy más a casa de hermano porque cada vez me habla de amargura y ya estoy echando la amargura, no hoy. Entonces, tú no te das cuenta a veces que con tu hablar,
como no hay un nacimiento adentro, le estás engendrando odio. Le estás engendrando una palabra híbrida. Es como años atrás, un hermano dijo: hermano, no quiero ni oír al hermano. O sea, ya lo sacó de quicio. El solo oírlo. ¿Por qué en ese hermano no hay dulzura? ¿Por qué en ese hermano no hay unidad cuando él habla? Es porque ese hermano nunca ha nacido en el reino. Por eso que los bandos se presentan en la iglesia. Amén. Pájaro de un mismo plumaje. Por eso que ese, cuando se queda uno dormido, ligerito te va a ver que más ya se va a quedar otro y se va a quedar otro. Y yo le digo: ¡aplaudan! Porque el sueño llama a otro. Y esos son diablos. El único que quiere que no oiga la palabra es el diablo. Y te va a causar problemas. ¿Te fijó que la men ya bajó, mi hermano? Bajó totalmente la atmósfera. Porque estas cosas no nos gustan. A nadie le gusta. Pero están sucediendo, están sucediendo. ¿Quiere usted más del Espíritu Santo? ¿Queremos más del Espíritu Santo? ¿Queremos que haya unidad del Espíritu Santo? Comencemos a orar el uno por el otro. Y no a pelarnos el uno por el otro. Por eso que yo aquí mismo le he dicho a ustedes: no piense nadie mal de la reunión de ministros, que ellos están mal. Soy yo el que está mal. ¿Por qué cree que yo le digo eso? Porque si yo no voy, yo soy el que estoy mal, pues, mano. Amén. Pero no ande hablando. Ore. Y hemos estado orando aquí. ¿Lo cree de verdad? Amén. Es como estos días atrás me decía un hermano: yo no sé qué pasó conmigo, pero de repente hice tantas cosas y ahora estoy afuera. Y yo no le quise decirle: mira, tantas cosas que hiciste, a tantas familias le hablaste y la envenenaste. Y ellos vinieron a conversar conmigo. Amén. A veces yo prefiero callar y espero la acción. Prefiero hacerme el tonto o tener la cara de tonto y dejar que Dios obre. Pero hay veces que ya, como está saliendo la palabra aquí, llegamos a los bandos, bueno, me estoy aprovechando. Amén. De poner una corrección. Si usted no está haciendo ningún bando, no tenga ningún problema. ¿Se ha fijado cómo se presentan los bandos en la escuela, en los trabajos? Empiezan a hablar de a uno, a otro, que no están de acuerdo con el sueldo, que no están de acuerdo con él. Y no tienen la cara de ellos ir a hablar con su patrón. Amén. Amén. Cuando ellos tienen boca, tienen pies, tienen manos para conversar con su patrón o con su jefe. Y nos mandan a otros. Los trabajos están llenos de bandos. O sea, llenos de odio. Y eso es lo que Dios quiere aquí en este lugar. Que Dios saque el odio. Que Dios saque la amargura. Que Dios te haga libre. Amén. Dígame amén por más. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viviendo una etapa, la etapa más gloriosa, que Dios tiene que purificar una novia.
tiene que hacerle sacar todo lo que está. Porque si usted no vota, todo lo da. Seguro, Padre. Aunque sea un 1% lo va a dejar fuera. Amén. Un 1% sacó a Eva fuera. Así fue, Padre. Misericordia de Cristo. Entonces nosotros venimos aquí a este lugar. Estamos viniendo a este lugar para aparejarnos. Amén, amén, amén. Para ser mejor de lo que somos. Amén. Y cada hermano sabe. No estoy hablando de más. Que en todos los trabajos hay bando. Amén. Pero tienen vergüenza de ir a conversar con su jefe y decirle, mire, estoy pasando por esta necesidad, esto y esto. Me podrían subir el sueldo o abrir una posibilidad, mandan a otros. Amén. Dios nos guíe, mi hermano. Amén. Dios ayuda aquí a los hermanos que son jefes. Y saben lo que estoy hablando. Que los problemas suceden. Aquí hay dos o tres hermanos que son jefes. Los problemas siempre están presentes. Porque la gente está acostumbrada siempre a hablar por detrás o inducir a que otro hable y ellos quedarse atrás. Aquí, mi hermano, estamos viviendo una etapa donde al revés, tenemos que enfrentarnos nosotros. Amén. Nosotros dar la cara. Amén. Amén. Y la única manera que demos la cara es que nazquemos en el reino. Pero ustedes saben cómo se forman bandos en la iglesia. Ustedes, pastores, saben eso. ¿Ven? Como ellos dicen, pájaros de un mismo plumaje, ¿ven? Pero hermano, si en verdad somos nacidos de nuevo, ahí está la clave, ¿ven? Amén. Esa no es la actitud que debemos tomar. ¿Ven? Ahora nosotros, si vemos algo errado en nuestro hermano, simplemente oremos. Y mantengamos esa cosa delante de Dios. Y amar a ese varón. Hasta lograr traerlo a la presencia de Dios. Orar por ese que habla mal. Puede ser que se expresa mal. Puede ser que le habla a otro. Y tú sabes que está hablándole a otro. A ese tú debes amarlo. Padre, ¿cuánto ayuda, Padre? ¿Cuánto dicen amén? Amén, Señor. Amén. Amén. Oh, Dios mío. Bendito eres, oh Rey. Amén. Amén, amén. Si vemos algo errado en nuestro hermano, simplemente oremos. Amén, amén. Amén. Oh, Padre. Si vemos algo errado en nuestro hermano, simplemente oremos. Si vemos algo errado, nuestro hermano, simplemente oremos. Amén. Ah, despertaron, ¿ah? Bendito Dios. ¿Por qué crees que te estoy leyendo nuevo? Para que se coma la palabra. Amén. No se quede callado ahí. Se amañe. No, Señor. No, tenemos que enfrentar al diablo. Si Dios vino no para que nos tenga amargados, sino que tenemos vencedores, mi hermano. Bendito es su nombre, Padre. Cristo, amado. Y si nosotros hay vida eterna en nosotros, podemos colocarnos en el lugar de nuestro hermano. Gloria a Dios. Vida eterna no es para uno mismo, es para vivir para los demás. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuándo lo creen? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesucristo. No, me decís que no hay bando. Estos días tenía una reunión con algunos hermanos. Hay bandos por los vehículos afuera. Man. De nuevo se formaron. No voy a hablar mucho de eso. Oh, mi hermano. Qué pueblo tan contradictorio. Sabiendo que tenemos problemas con los vecinos. Y da más problema aquí. Un hermano creo que dijo,
Yo dejo el auto aquí, voy al tiro. Y después el hermano se fue después de la media hora que terminó la reunión. Entonces, ¿cómo creerle? ¿Cómo ese diácono, ese síndico, le va a creer a ese hermano que está diciendo verdad? ¡Está mintiendo! Amén. Ah, ojalá Dios nos ayude. Porque tenemos problemas hasta para sentarnos aquí adentro. Amén. Si un diácono le dice, siéntese allá, hermano, se enojan. Así es, Señor. Estoy hablando de los que ya han sido bautizados. Amén. Todavía no aprendemos la obediencia que tenemos que tener. Amén. Porque usted no es el ordenador, y los diáconos son los que ordenan. Y los diáconos lo van a llevar al lugar que mejor van a querer. Amén. Y si hay un diácono que le está molestándolo, Dios lo va a castigar. Pero quédese calladito nomás. La verdad, Rey. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿ves? Si vemos algo errado en nuestro hermano, simplemente oremos. Amén. Los amenes débiles, mi hermano. Y mantengamos esa cosa delante de Dios. Amén. Escúcheme bien ahora, dice. Y amar a ese varón. Amén. Hasta lograr traerlo a la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que sucede. El amor vence el miedo. Amén. El amor puede vencer al enemigo. Amén. Así es la manera, realmente la manera de hacerlo. Ustedes saben, Jesús dijo, allí habrá cizaña. Porque Jesús dijo que habría. Pero le dijo a ellos, pero no la vayan a arrancarla. Porque también arrancarán el trigo. Amén. Ven, déjelos. Él hará. Permitan que Él haga la separación cuando llegue el tiempo. Dejen que todo crezca junto. Porque estas dos clases de creyentes van a permanecer juntos hasta el final. El creyente, creyente verdadero y el creyente manufacturado. Pero el incrédulo se va a ir. Pero dos clases de creyentes van a permanecer hasta el final. Entonces, mi pregunta es, ¿qué clase de creyente es usted? Note que mientras salía la bestia, el anticristo salió sobre una bestia su poder. Oh, yo amo esto. Ahora es que estoy comenzando a sentirme religioso. Quizás sea el estímulo. Note, cuando el anticristo, oh, esas revelaciones en la presencia de esa bola de fuego presente allí en el cuarto, hasta, oh, hermano, aunque lo he visto de niño, cada vez que se me acerca, me da tanto temor, casi me pone en una condición inconsciente. Nunca se acostumbra uno, no es posible, porque es demasiado sagrado. Noten, así como el anticristo salió sobre sus bestias de ministerio, Dios envió una bestia para combatirlo. ¿Ven? Ahora miren. Entonces, cada vez que la bestia cabalgó sobre su caballo, el anticristo saliendo sobre su caballo, sobre su bestia, para anunciar su ministerio. Dios también envió su bestia, y él estaba en eso, para anunciar lo suyo, que lo combatiría. La Escritura dice, porque vendrá el enemigo como río. Sí, amén.
más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Así que es imposible que no hayan discrepancias en la iglesia, porque el enemigo siempre quiere levantar bando. Amén. No sé si hace calor o me dio calor. Amén. Hay pensamientos. Entonces, cuando el enemigo salió en forma de anticristo, Dios mandó cierto tipo de poder para hacerle frente. Y entonces, cuando ellos, él salió de nuevo como el jinete del caballo rojo, otro color, otro poder, otro ministerio. Dios mandó otro tras él para combatirlo, para mantener su iglesia. Envió al tercero, nuevamente Dios envió el suyo. La tercera bestia vino para hacer el anuncio. Él envió el cuarto y Dios envió su cuarto. Y entonces allí termina el anticristo y también terminaron las edades de la iglesia. En ese tiempo, miren, ahora esto aquí es algo tremendo. Ahora vemos que el diablo cambió de bestia cuatro veces. Y el significado es que estos son los poderes que él reveló al mundo. ¿Y cómo vino a terminar? Sobre el caballo amarillo de la muerte. Todo lo que trajo es muerte. Ahora veamos los poderes de Dios, de estas bestias, para combatir aquello. ¿Cuántos están creyendo? No sé qué oración, hermano. Y este tiene las 8:30, mira, está bueno. Estamos bien, gracias. Amén. Miren, la primera bestia de Dios con la cual salió para enfrentar al anticristo fue cuando el anticristo apenas era una enseñanza. Amén. Un pensamiento. Amén. Ahora recuerden que cuando el anticristo cabalgó por primera vez, él estaba en un ministerio de enseñanza. Amén, amén. Creemos que William Branham tiene que resucitar y traer, va a tener que retornar él primero. Creemos que la lluvia tardía es esto. Creemos que este hombre que va a traer la voz de la religión. Creemos, y así comienzan. No estamos hablando de afuera, estamos hablando de aquí adentro. Amén. Entonces, el anticristo cabalgó primeramente en un ministerio de enseñanza. Ahora fíjense bien en el que él salió para hacerle frente. El león. El león de la tribu de Judá. El cual es la palabra. Cuando salió su enseñanza falsa, la palabra verdadera salió para hacerle frente. Por eso tuvimos Arineo, Policarpo, San Martín y tantos más. Y cuando el anticristo estaba cabalgando con su enseñanza falsa, Dios mandó su enseñanza. Amén. La palabra. Amén. El león de la tribu de Judá, quien es la palabra hecha manifiesta en el Espíritu Santo. ¿Está contento? Y el Espíritu Santo estaba allí para manifestar lo cual es la palabra. Porque lo único que nos va a sacar de aquí es la palabra dada por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia primitiva tenía sanidades, tenía milagros, visiones y poder. Porque fue la palabra viviente en la forma del león de la tribu de Judá. Amén. Fue Dios dentro de ellos.
No eran ellos, era Dios dentro de ellos. Amén, amén. Gloria a Dios. Saliendo para combatir aquello. Amén. ¿Ahora lo entienden? Y es lo mismo Dios quiere con usted y conmigo. Que tengamos el mismo Espíritu Santo del león de la tribu de Judá, la palabra, para combatir toda enseñanza falsa. Él envía su poder, el anticristo, y Dios envía el suyo, la palabra. Anticristo, la enseñanza falsa. La enseñanza verdadera salió juntamente para combatirla. Esa fue la primera. Ahora, esta es la primera iglesia apostólica que salió para hacerle frente. Ahora, la segunda bestia que mandó el anticristo fue una bestia roja que iba sobre la cual él cabalgó. Y su obra era de quitar la paz de la tierra y hacer guerra. Amén. Amén. Dígame que no es así. Ahora, la segunda que salió para combatirlo fue la bestia semejante a un buey. El buey significa labor o bestia de carga. Y ahora, si pudiéramos detenernos aquí por un momento, permítame, sí, permítame, para asegurarme de que ustedes lo pueden entender. Amén. Ahora, eso es lo que puede ser un poco confuso para algunos. Pero miremos a Tiatira y vean si no fue una iglesia laborando, verán. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Ven, todo estaba llegando a obras, porque ese es el que cabalgaba con él. Y amor, y fe, y servicio, ven, es todo. Y tu paciencia, y que tus obras, nuevamente dos veces tus obras postreras, son más que las primeras. Ven, vean, eso allí muestra que la edad de Tiatira, después que se estableció el anticristo y entró a la edad de Tiatira, la pequeña iglesia no podía hacer más que simplemente obrar. Y otra cosa, el buey es una bestia de sacrificio. Ven, ellos dieron sus vidas de la manera más libre durante la edad del oscurantismo. Ese periodo de 1000 años, cuando el catolicismo controlaba el mundo, y ellos entraron libremente, sí o no, no le importaba morir. Si era la muerte, muy bien. De todas maneras, entraron y murieron. ¿Por qué? Porque era el espíritu de la edad. Por eso los grandes hombres, como Irineo, Policarpo, Juan y Pablo, estaban combatiendo esa cosa. Amén. Pablo vio eso y dijo: yo sé que después de mi partida, ¿ve?, entrarán entre vosotros lobos rapaces. Pablo está representando al león. Estaba profetizando. Hermano, enseñando cosas perversas. Y ya en los días de Pablo se levantaron algunos diciendo que la resurrección había sido hecha. Amén. Y ya en los días de Elías, ahora mucha gente estaba haciendo enterrar el manto de Elías. Ya otros estaban debajo del puente adorando, que era el presidente del milenio. ¿Ve? Y eso es lo que nos cuesta entender a nosotros. El diablo siempre pareciera que va adelante, pero Dios siempre lo está advirtiendo antes. Amén. Yo sé que después de mi partida
entrarán entre vosotros los rapaces, hermanos, enseñando cosas perversas, y os apartarán. Lo mismo sucedió en esta edad. Después que se fue el profeta, uno diciendo que era el Mesías, y otro diciendo esto y esto y esto. Y ve los rapaces. Amén. Con enseñanza falsa. Amén. Fíjense bien. En aquel apóstol de poca estatura, pero firme y decidido, parado allí con su espalda cubierta de latigazo y con lágrimas en los ojos. Pero él podía ver mucho más allá que ese telescopio que tienen hoy, que dice que le permite ver a través de 120 millones de años luz. Él podía ver hasta la eternidad. Allí estaba y lo predijo. Y dijo que eso sucedería. Y también dijo, eso siguió hasta la edad en que estaba por venir. Ahora noten, allí estaba él. Ahora, después que Pablo, San Juan, fue el que vivió más años, y cuando San Juan estaba queriendo tomar todas las epístolas sagradas, ungidas por el Espíritu Santo, para juntarlas y formar la Biblia, el Imperio Romano lo tomó preso y lo confinaron a la isla de Pasmo. Y él estuvo en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios. Y Policarpo le estaba ayudando a traducirla. El otro día leí la carta que María misma le escribió a Policarpo. Y arrepentiéndolo, pero recomendándole por ser un hombre valeroso que podía enseñar y aceptar las enseñanzas de Jesucristo, el cual nació de ella, de parte de Dios. Era la propia notita que María escribió a Policarpo. Como ustedes saben, Policarpo fue entregado a los leones. No, más bien fue quemado. Ya era demasiado tarde para soltar un león en la arena. Y así que derribaron un baño, un antiguo baño, y lo pusieron allá en la arena y lo quemaron. Y en el camino, viniendo allí, él venía caminando con la cabeza inclinada. El centurión romano le dijo: tú ya eres un anciano y bien respetado, ¿por qué no renuncias a esa cosa? Él siguió caminando con la mirada hacia el cielo, y entonces una voz habló de alguna parte. Ellos no pudieron entender de dónde. Dijo: Policarpo, no temas, yo estoy contigo. En los momentos más difíciles, Dios se parará por ti. En los momentos más difíciles, Dios quiere que tú te pares por él. Amén. ¿Por qué? Porque él estaba parado en la palabra. Por eso que me dediqué el domingo pasado, me quedaba exactamente con la palabra. Gloria a Dios. Y cuando comenzaron a colocar la leña encima para encender el fuego y quemarlo, hubo una música celestial que bajó. Y se oyó el canto de un coro angélico de alguna parte. Él ni siquiera pestañeó una sola vez a favor del burlador. Esos fueron hombres valientes. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Esos son los hombres que pueden mantenerse firmes. Amén. Ellos no están esperando tener a dos o tres al lado de él, tan solo. Bendito eres, oh Rey, aleluya, gloria a Dios. Amén. ¡Solo! Amén. Gloria a Dios, Señor. Amén. Puesto que el hombre es muy cobarde. Se gusta apoyarse en otro. Oh, bendito eres, oh Rey, aleluya. Cuando alguien se apoya en otro, es cobarde. Amén. Tiene que saber enfrentar la cosa solo. Amén.
Por eso, tiempo atrás, yo prediqué aquí, hombre afeminado. Amén. Tiene un espíritu dentro de ellos afeminado. Amén. Que se apoyan a la esposa. Yo no digo más, mejor. Amén. Esos hombres, esos fueron hombres valientes. Amén. Esos son los hombres que pueden mantenerse firmes. Aleluya, gloria a Dios. Los mártires, a través de las edades, sufrieron terriblemente. Sí, Señor. Pero ¿cómo lo lograron? Estaban bajo la inspiración. Eso es, Padre, aleluya. El Espíritu de Dios. Amén. El poder. Iglesia, no se olviden de esto. Y también a ustedes que escuchan la cinta. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Iglesia, no se olviden de esto. Y también ustedes que escuchan la cinta. Quiero que examinen esto de cerca. ¿Cómo pueden los hombres obrar fuera de la medida del poder de Dios que les ha sido entregado? Voy a poner esta caja aquí para representar eso. Si Dios manda cierto espíritu entre la gente, solo podrán obrar por medio de eso, por el espíritu que obra entre ellos. Ahora les quiero probar, por medio de la historia de la iglesia y por la apertura de estos sellos y los poderes que fueron soltados. Y fíjese exactamente, la iglesia respondió a la unción y no podían hacer ninguna otra cosa. Amén. Amén. ¿Está contento? Amén. Que Dios nos dé valentía. Amén. Por eso que la palabra dice que de los días después del Bautista el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes lo arrebatan. ¿Usted puede entender eso? Él no quiere una mujer que ande llorando, que ay, mi esposa me retó, mi esposa ya no quiere que yo no. No, Dios quiere que también esa mujer sea valiente. Amén. Porque esa mujer que murió allá bajo este poder, a una le cortaron los pechos y una que era virgen, mi hermano, sufrió y se entregó hasta Amén. Que murió. Amén. Por eso saqué más libros, mártires, fue para que los lean. Pero aquí el pueblo es flojo a leerlo. Pero son buenos para hablar, malos para leer. Ahora, el primero fue el león que rugió la palabra. Pura, sin adulteración. El segundo en Tiatira fue el buey. Y fue cargado una bestia de carga. Perdóneme. Y también fue una bestia de sacrificio. Amén. ¿Y no fue ese el cuadro exacto de la iglesia? Roma se había establecido allí con los 1000 años de la edad del oscurantismo. Y todos los que no podía, todos los que no profesara ser de la iglesia romana, inmediatamente era aniquilado. Es como hoy día tienen libro de estatuto. Que todo aquel que no pertenezca al dogma, a Hechos 28, 19, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son herejes. Amén. Yo tengo los estatutos. Son como 5 o 7 iglesias de las que creemos en el nombre de Jesucristo. El único nombre que es sobre todo nombre. Pero más del 99% de la iglesia creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y están gobernando. Una cosa es decir amén aquí, otra cosa es predicarlo, pero otra cosa es cuando nos enfrentemos a la verdad, Rey. Cuando nos enfrentemos a esa hora, vamos a ver qué es lo que está dentro de nosotros. Porque quizás muchos van a correrse en la casa cuando vean la iglesia cerrada. Pero unos poquitos se fueron a orar. Amén. Amén.
Que decirles dónde se iban a juntar. El Espíritu lo llevó ahí, mi hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios real, Dios verdadero. Gloria a Dios por siempre. Amén. Y tuvieron que trabajar e ir de lugar en lugar. Ustedes los masones, les llamaré la atención. ¿Se acuerdan de la señal de la cruz? Ahora ustedes saben de qué estoy hablando. Ahora noten, ahora si notan, eso consistía en guardar y preservar esa Biblia. ¿Ven? Y tenían que obrar uno con el otro. Allí tienen el buey. Y cuando llegó el tiempo, como leímos anoche, cuando la cosa salió y vino el sacrificio, ellos tuvieron que salir. Él dijo: no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Qué hicieron? Voluntariamente entregaron sus vidas a muerte. Y hoy día Dios nos pide que tenemos que morir a la carne para que el Espíritu de Cristo viva en nosotros. Poco le importaba, porque el Espíritu de la iglesia en aquel tiempo era de sacrificio y de obras. Y ellos se entregaron tan libremente, ungidos con el verdadero Espíritu de Dios de aquella edad, y murieron como héroes en sacrificio. Miles, miles tienen registrado 68. Amén. 68 millones. Amén. Usted podrá decir que Allende fue un líder porque se mató en la moneda. Pero ¿cuántas muertes está causando hasta el día de hoy? ¿Cuánto odio hay? Vea usted. Vea este último que tuvimos. Todos los partidos agarrándose de allá, de allá, de allá, de allá, acá. ¿Y qué es lo que sacaron, hermano? 41 policías heridos, micros, 200 y tantos heridos por otro lado, muertos. Vándalos. Quemaron el supermercado líder aquí en Neptuno con San Pablo. Quemaron una plaza de un banco, un Servipac, ahí abajo y para arriba. ¿Qué es lo que no hicieron, hermano? La muerte está caminando. Amén. Lo único que te puede hacer libre a ti es el Espíritu Santo. Amén. Porque este país está lleno de odio. Nadie quiere, tiene la valentía de perdonar. Y los mismos partidos, mi hermano, se están usando a la gente. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Ve que está la muerte caminando. Amén. Pero Dios, esta gente murió sin hacer nada. Amén. Por eso que estamos en una hora muy difícil. Estamos en una hora crítica. ¿De qué lado tú te pararás en esta hora? ¿Te parará del lado de los concertistas? ¿Te parará del lado de los derechistas? ¿O te parará del lado de la naturaleza? ¿O te vas a parar del lado de la palabra? Amén. Tenemos 9 candidatos, mi hermano. Yo te presento el número 10 aquí. Amén. Este no va a fallar. Amén. Pues tenemos que recibirlo. Amén. Amén, amén. Para que tú no te vayas a diestra ni a siniestra. Tienes que tomar lo que Dios le dijo a, Dios le dijo a Josué. Mira, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Léalo ahí en Josué 1. Amén.
Ahora tú te vas a levantar, tú vas a ser el líder. Pero te voy a recomendar, cuida de poner estos libros por obra. No te apartes de estos libros ni a diestra ni a siniestra. Porque así como yo fui con Moisés, yo seré contigo. Todo lo que tu pie pisare será tuyo. Amén. Amén. Pero no se pare del lado de este lado, de la, la paz del lado de la palabra. Ayuda, Rey. Ayúdanos, Señor. No da pena, mi hermano. No da pena que un coronel haya sido apedreado, le ha sacado la mur. No da pena que a un pobre caballero que no hizo nada, solamente arrancó, los policías le pegaron más de 10 lumazos. No da pena como quedó machucado. ¿A quién se le escapó el teléfono que lo dejó prendido? ¡Amén! ¡Amén, mi Dios! Pero nosotros tenemos un centro. Sabemos que este mundo está convulsionado. Sabemos que este mundo está lleno de odio. Está lleno de adulterio. Está lleno de fornicación. Y vamos a la parte espiritual de las personas. Están llenas de amargura. Están llenas de odio. Están llenas de pleito. Hay un solo que lo puede sacar. Ese es el Espíritu Santo. Por eso que ellos, cuando tuvieron que salir, estos salieron y se enfrentaron a la muerte, y nadie estaba llorando, nadie estaba gritando, nadie estaba insultando a nadie. Dije que estaban bajo la unción de la hora. ¿Quieres tú estar bajo la unción del águila? Amén. Yo sé que se pusieron flojitos, hermano. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Él dijo: no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Qué hicieron? Voluntariamente entregaron sus vidas a muerte. ¿Ve? Poco le importaba, porque el espíritu de la iglesia en aquel tiempo era de sacrificio y obras. Y ellos se entregaron tan libremente, ungidos con el verdadero Espíritu de Dios de aquella edad, y murieron como héroes en sacrificio. Miles de miles tienen registrado 68 millones de creyentes. Ahora, la tercera bestia que salió del diablo fue este caballo negro. ¿Ven? Ahora, la tercera bestia que salió, un poder de Dios para combatirlo, para combatir los poderes del caballo negro, fue un hombre astuto, inteligente, con la sabiduría de Dios. Ustedes saben que el hombre es más sabio que cualquier bestia. Él es más sabio porque puede exceder en astucia. El hombre es sutil y perspicaz. Acá se le dice pillo. Astuto. Amén. Amén. ¿Ve? La edad de la oscura, ahora saliendo de la edad del oscurantismo, ahora acá de este lado, cuando estaba cabalgando este caballo negro, cuando cobraban por sus sacrificios y todo lo que hacían, y el dinero era, oh, sabían cómo era. Ahora, lo siguiente que salió para combatir, ese fue la bestia con cara de hombre. Inteligente, educado, perspicaz, fino y ungido con el espíritu de ese día. ¿Lo notaron? Ahora él salió
para combatirlo con la sutileza de la sabiduría de Dios. Esa fue la edad de la reforma. Martín Lutero, Juan Wesley y los demás ven en el tiempo de la reforma. Zwinglio, Eckhart, Calvino y tantos más que salieron. Fue astucia. Ahora fíjense bien, desde la edad del oscurantismo, desde el tiempo de la reforma para acá, vean la sutileza del hombre. Si por favor abren sus ventanas, yo creo que está haciendo algo de calor para la gente. Si quizás aquí adentro, sí, por favor. Amén. Bien, noten, fue la sutileza del hombre. Ahora entienden. Esa tercera bestia que mandó Satanás también era sutil. Fíjense, 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Ven, oh, qué cosa. Ven las tramas para obtener el dinero. La sutileza para obtener el oro del mundo. Y para que le entrara la riqueza. Eso es exactamente para dar cumplimiento. Allí fue cuando comenzaron a cobrar por las oraciones. Amén. Y para inventar un lugar llamado purgatorio. Y con las oraciones podían sacar a sus antepasados. Y uno tenía que donar sus propiedades y todo. La iglesia y el Estado eran uno. Y la iglesia se apoderaba de la propiedad de uno. Pues es que aquí cuando una hermana anciana me pasaba a la iglesia, me pasaba a su casa para que la vendiera y la tuviera hasta cuando ella muriera, yo le dije, venda su propiedad y quédese con su plata. Pero yo no me voy a hacer cargo de su propiedad. Que Dios nos ayude. Y no pueden ver ustedes que algunos evangelistas hoy día aún tienen esa misma unción. Sí, amén. Ve un programa radial. Traiga su ofrenda, traiga esto. Y la hermana llamando. He apartado 10 mil pesos. Y otro, hermano, por ser visto. Cuando dice el profeta, si la iglesia tuviera lo correcto, lo que dijo la Biblia, que tenga su ofrenda correcta, su diezmo correcto, no tiene sea bien nada. ¿Ve? Y no pueden ver ustedes que algún evangelista hoy día aún tiene esa misma unción. Exigen a los ancianos que le entreguen sus pensiones. Amén. Y que dejen en heredad sus propiedades. Mira dónde vamos llegando. Pues hermano, no deseo entrar en eso. Pero me quedaré solamente con esto. Me fijo de nuevo aquí para ver a dónde voy. Ahora noten, aquellos hombres. Eso es cosa de ellos. Es cosa de ellos eso. Eso. No tiene nada que ver conmigo. Yo solamente soy responsable por esto aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora noten, la bestia que vino para combatir era hombre. Y todos sabemos que esta bestia, con semejanza de hombre, poder del hombre, reconoció intelectualmente que esa hostia que Martín Lutero llevaba cuando subía a sus escalones, ellos decían, esto aquí es la sangre de Jesucristo, este es el cuerpo de Jesucristo. Y Lutero lo tiró al suelo y dijo, es pan y vino. Amén. No es el cuerpo de Cristo. Amén.
porque ya ha sido saltado y está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión. Ven la sabiduría, ven el hombre. Y cuando llegó Juan Wesley, llegó Zwinglio, Calvino, y ellos llevaron la iglesia a tal nivel de seguridad que ya no deseaban más avivamientos. Decían, lo que será, será. Y hasta allí, y vivían cualquier clase de vida. La iglesia luterana está tan torcida, y también la iglesia anglicana. ¡Oh, qué cosa! El país entero llegó a tal grado de corrupción, igual como está hoy. La iglesia estaba entorcida cuando entró el rey Enrique VIII en Inglaterra, después de María la Sanguinaria. Y todas esas cosas sucediendo, luego la iglesia estaba tan llena de violencia y corrupción. Muchos reclamaban el cristianismo y a la vez viviendo con 4 y 5 esposas y haciendo lo que les placía, viviendo en la inmundicia. Ay, ay, ay. Como dice el profeta, teniendo un montón de huevos podridos. ¿Ve usted? Juan Wesley, viendo todo esto, estudiando las escrituras, vigilando, le fue revelado que la sangre de Jesucristo santifica al creyente. Amén. Y uno es, no debiera. Entonces, ¿qué hizo? Dio comienzo a otra reforma. Él salvó al mundo en su día, como lo hizo Lutero. Ven, ¿qué fue? Ese hombre, poder de bestia saliendo. Le dio al hombre la sabiduría y el entendimiento para comprender que la cosa estaba errada. Esa no es la sangre de Jesucristo. Ese no es el cuerpo de Jesucristo. Eso representa el cuerpo, ¿ven? Esa todavía, esa es la gran diferencia entre católicos y protestantes. Esa es la última cosa en donde ustedes no pueden concordar ahora mismo. En todo lo demás han concordado, menos eso. En estos concilios que están celebrando, ahora noten, pero esto, pero ellos no han podido concordar en ese punto, ¿ven? El uno es la sangre. Y dice, es la sangre literal. Y que el sacerdote tiene el poder para convertir este pan en el cuerpo literal de Cristo. Eso significa ese pequeño tabernáculo que tienen adentro de la iglesia, ustedes saben. Por eso cuando pasan por allí, hacen ciertas señales. Y cualquier cosa, y cualquier clase de ofrenda pagana. Ustedes saben, y se inclinan, y se quitan el sombrero. No hacen eso en reverencia al edificio, sino a la hostia. En el tabernáculo. Y noten que tan sutilmente Satanás logró eso. Pero vean, en ese tiempo, Dios colocó sobre el ser del hombre el espíritu de sabiduría para poder entender que eso estaba errado. Amén. Ahora eso fue para combatir la tercera bestia que él cabalgaba, el cual había traído a la iglesia a una condición tan corrupta que era horrible. Los reformadores, entonces, ¿qué hicieron ellos? Aquellos en la edad de los reformadores condujeron la iglesia de su estado de ceremonias paganas, de idolatrías, otra vez a Dios. ¿Ven? Por eso salió la bestia, la sutileza del hombre, el jinete para hacer eso. Pero ahora sentí hablar.
Gloria a Dios. Pero ahora leamos el versículo 3. Apocalipsis 3, 2, por un momento. Ahora lo tengo apuntado aquí por alguna razón. Ahora esto es tocante a la edad luterana, en la edad de los reformadores. Apocalipsis 3, 2. Vamos a dejarlo hasta ahí, mi hermano. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Dios dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso que Dios cabalgó, y cada cosa que estaba en su tiempo, Dios mandó el poder que esa gente iba a necesitar. Por eso no importa el peligro en el cual tú estés, si tú te quedas del lado de la palabra, va a ver que Dios también se va a parar del lado tuyo. Pero primero tú necesitas quedarte del lado de la palabra. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias. Vemos, Señor, niños inquietos, muy inquietos esta tarde. Tú seas guiándolos, guardándolos, Padre. Tu Espíritu Santo, tu palabra es verdadera. Tu palabra nunca ha fallado, Señor. Y aunque sea lectura, tu palabra penetrará a lo más profundo de nuestras vidas. Tu palabra es real. Tu palabra es correcta. Permite, Señor, levantar un pueblo parado en tu palabra, firme en tu palabra, firme en tu palabra, firme en lo que dijo Pablo, firme en lo que dijo Pedro, firme en lo que dijo Jesús, firme en lo que enseñó Moisés, firme en lo que dijo Josué, no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Que seamos ejemplo de nuestro Padre, nuestro verdadero Padre, el Señor Jesucristo, quien ha venido para engendrarnos en su palabra y darle vida a su palabra. Señor, levanta verdaderos hijos tuyos que amen tu palabra y sácanos de la vanidad de este mundo. Sácanos de la vanidad de este mundo. Ya no aterrizar y quedarnos del lado de tu palabra. Te amamos, Señor. Nos sentimos apenados, Señor, de ver tanta gente sufriendo, de ver tanta gente quedando en la calle, de ver tanta gente, Señor, que estos días fueron apedreados, otros fueron muertos, otros fueron casi quemados. Nos da pena como está este Chile, Padre. Permite levantar hermanos y hermanas que podamos estar orando, que podamos estar leyendo y diciéndole: Señor, permite sacar el odio, permite sacar la amargura, permite sacar los enojos. Señor Jesús, vemos una gran guerra declarada, Padre. Una gran guerra declarada a la conciencia, al temperamento del hombre. Señor Jesús, te damos las gracias. Ven, Señor Jesús. Ven sobre cada tabernáculo que hay aquí, Padre. Sobre cada tabernáculo que hay aquí en Santiago, que hay aquí en este pueblo de Chile. Levántanos en la armonía de tu palabra, en la armonía de tu Espíritu Santo, que podamos ser verdad, hijos tuyos, verdaderos hijos del Dios viviente, que podamos haber amor en las palabras que hablemos,
Y como decía anoche un predicador, tomando Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que ninguna palabra de odio salga de nosotros. Sácala de nosotros. Amén. Si quieres alguna palabra, sácala, Padre. Señor, Dios, sácalo de nosotros. Amén. Si hay amargura, sácala de mí. Amén. Rágala de mí, Padre. Saca todo. Amén. Todo lo que estorba, amén, Padre. Amén. Y llena ese vacío, Padre. Amén, Señor Jesucristo. Llena ese vacío. Amén, Padre. Con tu Espíritu Santo. Dios. Amén. Y si algún hermano o hermana estos días se fue de lengua, permite que tú seas bajando a su corazón, a su vida, y pueda pedirte perdón, Señor, por hablar cosas que no debieran de hablar. Señor, te damos las gracias. Ven, Señor Jesús, no nos dejes como estamos. Que da pena, da tristeza. Señor, ven tu escena. Cada hermano y cada hermana está aquí con un propósito. Porque queremos que tú te manifiestes. Seas tú obrando, Padre. Seas tú haciendo tu obra. Nos sentimos compungidos. Nos sentimos apenados, Padre. De ver la gente con tanto odio. De ver la gente con tanta amargura. Pero permite, Señor, que tu pueblo, amén, no esté en lo mismo, Señor. Que haya palabras de amor. Que haya palabras de virtud. Que haya palabras de vida. Cuando ellos se expresen, que pueda haber armonía. Te damos las gracias. Sé, Señor, que este culto ha sido demasiado pesado, Padre. Porque la carne se siente. La carne se apaga, Señor. Y no damos lugar al Espíritu Santo. Nos cuesta sobreponernos. Es porque nosotros queda mucha humanidad todavía, Padre. Sácala de mí, Padre. Sácala de nosotros. Amén. Renuévame, oh Padre. Tú sabes que en mi corazón está hoy día colocar un mensaje, Padre. Pero hoy día, Padre, tú me hablaste que leyera esta porción. Y aquí estamos, Señor. Amén. Quizás estemos apagados, pero estamos creyendo, Padre. Amén. Quizás estemos doloridos, pero todos te damos gracias. Te damos gracias porque tú lo estás corrigiendo. Te damos gracias porque tú lo estás enderezando. Te damos gracias por sacar todo diablo que quiera meterse. Aleluya, gloria a Dios. Dele gracias, mi hermano. Bendito es tu nombre, Rey. Alábele. Oh, bendito Dios. No se vaya de aquí enojado. Vaya de aquí contento. Que Dios nunca nos deja pasar nada. Amén, gracias. Y es su gracia. Bendito. Es su sublime gracia. Oh, bendito su nombre, Rey. Por la cual estamos aquí dándote la gloria, dándote bendito la honra, Rey. Dándote la alabanza. Gloria a Dios, gracias. Por eso estamos contentos, Padre. Bendito su nombre, Rey. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Quizás hermanos que están cansados, agotado por el trajín de la semana, y llegar a este día más cansado, Padre. Pero tú dijiste en tu palabra: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo daré descanso. Queremos descansar en tu palabra. Queremos descansar en tu promesa. Queremos descansar en tu palabra. Que todo lo que tu palabra ha dicho es la pura verdad, Padre. Y nada más que la verdad, Padre.
He visto hermanos agotados. He visto hermanos cansados. He visto hermanos cabeceando, Padre. Luchando contra ellos mismos. Pero Señor, eres un Dios grande. Eres un Dios real. Un Dios verdadero. Porque tú, Señor, sacarás de nosotros toda soberbia. Todo espíritu que se revela contra tu palabra. Tú lo sacarás de mí, Padre. Tú lo sacarás de mi hermano, de mi hermana. Tu palabra es verdadera. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdadera. Gracias. Gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Bendita es tu palabra, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, bendito eres. Alábele, mi hermano. Alábele, cantémosle a Él. Si usted quiere retirarse, puede salir en silencio. Aleluya, pero vamos alabándole a Él. Cantándole a Él. Thank you.
Gracias. Gracias. Aleluya, gracias. Gracias.